Con los mejores corredores y corredoras. 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Pues nada, otra para la buchaca,
sexta carrera del circuito Cactus. Había que venir, ¿eh? Ganas no había, pero había que venir a cerrar el ciclo y, bueno, a sumar los últimos puntos y a cumplir y acabar, que no hay que dejar las cosas a medias. Así que aquí nos hemos presentado un 10 de julio con un calor que ya desde las 9 y pico de la mañana ya apretaba, y eso que estamos en zona alta, medio de montaña, y bueno, está un poco más fresco, pero estamos en fin de semana de ola de calor y ha apretado de lo lindo. Pero bueno, luego ya en carrera te vas hidratando bien y parece que, bueno, el cuerpo se va regulando. Así que nada, marcha terminada, 32 kilómetros en esta ocasión. Conocíamos la última subida en la que había que guardar bastante, y bueno, he ido de menos a más. De salida era todo subida, iba absolutamente muerto, me ha pasado medio pelotón y parte del otro, y he sufrido muchísimo los 3-4 primeros kilómetros, hasta que ya hemos llegado al llano y he podido rodar y coger al menos un ritmo decente, porque lo que ha sido la subida ha sido indecente de ritmo, y además con la sensación de ir al límite, ¿sabes? Que es lo peor, y ver que te está adelantando todo Dios. Pero bueno, esto me suele pasar bastante. Al final siempre voy de menos a más, y yo soy un corredor bastante diésel y más de larga distancia. A mí me va mejor la tercera, cuarta hora muchas veces que sobre todo la primera media hora, donde sufro mucho. Así que nada, séptima posición de mi categoría, que bueno, no sé si está bien o mal, porque tampoco debíamos ser muchos, pero bueno, cumplido el circuito, andaba entre los 5 primeros, no sé cómo habrá acabado en la general, pero contento, pues como digo siempre, por poder venir a hacer una marcha, por estar sanos, por tener salud, no tener lesiones, y bueno, disfrutar de nuestro deporte. Aunque ya en esta época del año, más que disfrutarlo, se sufre. Pero ya sabéis lo que hay con el ciclismo, ese gusto que nos da sufrir, solo lo entendemos nosotros. Bueno, estamos con Saelma, que acaba de disputar de la carrera, ni más ni menos que a una campeona del mundo. Al final le ha pasado en la última subida en la zona de técnica, pero la está felicitando porque tenemos una máquina en el equipo, la señora Saelma. Saelma no habla mucho, pero anda muchísimo. Anda más que habla. Anda muchísimo. Enhorabuena. Gracias. Bueno, enhorabuena a la campeona, por supuesto. Lo ha hecho bien, ¿verdad? Claro que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Tenemos aquí una campeona tapada. Ahí hay futuro, ¿eh? Sí, ya ves. Bueno, y a veces las cosas no salen como se quieren, pero ahí está Lidia acabando. ¿Qué ha pasado? Patilla rota en el 27. En el 27, o sea que llevas 5 pateando. Ole los ovarios de Lidia. 5 kilómetros con la bici a cuestas. Ahí está el aplauso. Vamos a proceder a la entrega de trofeos. Perfecto, clasificado. Un podio que hemos sacado, ¿eh? Vázquez, Valle. Vamos, grande. Vázquez, saluda. 5, corta. Enhorabuena, chavales. Mister 30. Pedimos a Eduardo García Salgado. Enhorabuena, campeón. Muchas gracias, Ángela. Enhorabuena, campeón. Nieto. Vaya.